funciona. Bueno, pues les voy a platicar un poquito sobre la historia del lugar del cual estamos explorando. Bueno, este lugar que estamos explorando, pues nada más y nada menos es el primer Cochabolis. Bueno, hay un Cochabolis en este momento que está sobre la Portillo, ahí cerca por la... ¿cómo se llama este parque? San Antonio. Por el parque San Antonio, ahí está el famosísimo Cochabolis que ustedes conocen. Bueno, estamos nada más y nada menos que en el primer Cochabolis de Cancún, uno de los primeros campos de fútbol que existieron aquí en Cancún, aquí en el crucero. Este lugar en el que estamos fue uno de los primeros, primeras canchas de fútbol que se hicieron. Obviamente con el tiempo pasó ya el Cochabolis de ese lado, pero este fue el primer Cochabolis hace más de 30 años del lugar. Y como dato importante y bien chévere, es que en esta cancha del que estamos explorando el día de hoy, aquí jugó nada más y nada menos que Carlos Vela. Así es, el cancunense, jugador, futbolista, de aquí salió, de esas canchas. Él jugó en estas canchas y pues es algo padre, ¿no? Creo que si lo llegáramos a tener por aquí cerca, le preguntamos, nos va a decir, sí, yo jugué en esa cancha, el primer Cochabolis de Cancún. Bueno, pues esta cancha, pues digamos que fue una de las primeras, de la cual pues mucha gente vino a jugar. Es una del por qué. A ver, ya ven que aquí enfrente tenemos una tienda de deportes, M Sport. Pues digamos que pues por eso se hizo tal vez esa tienda, porque aquí venía mucha gente a jugar y muchos jugadores igual vinieron a darse su vuelta aquí, pero en especial Carlos Vela fue uno de los que jugó aquí y que salió de este lugar, uno de los primeros Cochabolis. Obviamente ahora ya está abandonado, pero pues vamos a ver qué cosas hermosas, qué cosas locochonas podemos encontrar en este lugar. Vamos a darle, bienvenidos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Urbex Gedeón. Comenzamos. Bueno, ok, vamos a empezar la exploración de este sitio que está abandonado, pero también que tiene mucha historia. Está aproximadamente en una calle que ustedes ya conocen, que es la Torcasita con Portillo. Ahí está el Lir César. Y esta es la Torcasita, a un costado de Deportes M Sport. Así que vamos a empezar. ¡Policía judicial! Bueno, pues vamos a comenzar. Pues han querido cerrar el paso. Obviamente aquí apesta horrible, porque pues muchas personas vienen aquí a guardarse, a dormir, a drogarse y cualquier otro tipo. Así que vamos a tener cuidado de que no nos vaya a aparecer alguien por ahí. Pero vamos a darle. Bueno, pues una de las cosas que empezamos a ver es que esta cancha está hacia abajo. Ahora sí que el nivel donde estamos caminando está por ahí y llega hasta el fondo. Hay que bajar con una rampa que está hecho de cemento. Vamos a tener cuidado de que no vaya a haber alguien por aquí. Lo bueno que Julio se echó un año de Krav Maga, ¿verdad, Julio?
obviamente la maleza, la hierba. Ya invadió todo. Hay mucha área verde. Pero no importa, vamos a entrarle. Vean, ahí está lo que les comentaba. Estamos abajo de lo que es la cancha. Ese es el nivel de la calle de la avenida de la Torcasita. Es todo ese nivel que se ve para allá. La cancha está hacia abajo. Pues ya llegamos en esa parte. Aquí hay como un cuadro, un cuarto de tres paredes. Pues obviamente aquí es donde viene la gente a resguardarse, a drogarse, a dormir, a hacer popó y pipí. Lo agarran como baño, pero pues así usan estos lugares abandonados, así se usan. Y pues estamos ya caminando, digamos que en una de las canchas. No sé si siempre ha sido de tierra o abajo está las canchas de cemento. No entiendo muy bien, pero pues vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Hoy no trajimos el machete. No pensamos que iba a haber mucha maleza, mucha área verde. No trajimos hoy el machetito para abrirnos paso. Pero vamos a tratar de llegar hasta donde podamos. Hay muchos árboles caídos. Obviamente por los huracanes que han pasado, pues han tirado, han tumbado los árboles. Y se va cerrando el paso. Es una maniobra de parkour. Eso no lo hagan en casa, chavos. Pues veo que hay unas pequeñas brechas. Vamos a tratar de seguirlas. Encontramos un suéter por si les da frío. ¿Quieres un suéter, Julio? ¿Quieres un suéter? No, yo puro Gucci. Oh, que puro Gucci. Vamos a dejarlo en su lugar. Y pues sí, podemos ver que aquí alguien duerme. Ahí están los zapatitos. Ahí está su lonita donde se guarda. Esperemos si no esté ahí y lo despertemos. Sí, aquí vive alguien. Se ve luego el nido de que alguien vive y duerme en este lugar. Pues ya estamos llegando al otro extremo de la barda que rodea todo este Cochabolis. Y creo que hay otra entrada, porque de este lado vemos como que otro asentamiento diferente. Sí, yo creo que sí. Pues ya no se puede seguir caminando, chavos.
Hemos llegado al otro extremo de la barda. Y pues ya no hay más espacio. Y pues sí, chavos, sí habrá solamente pues sí, tal vez solo haya mucha hierba. Obviamente por el paso de los años ya se cubrió de mucha hierba, mucha maleza. Y pues no se logre ver en sí lo que eran las canchas. Incluso las porterías pues ya no está. Ni nada. Estoy tratando de encontrar las gradas, pero pues tampoco está, o están muy cubiertas con maleza y no se logran ver. Pero pues sí, este era un campo de fútbol, uno de los primeros de Cancún, y pues ahora ya está abandonado. Bueno, desde hace muchos años que ya está abandonado, ¿no? Pero pues es padre escuchar las historias de la gente. Comentan que aquí vinieron varios jugadores y de aquí salió Carlos Vela, un jugador cancunense. Es bonito escuchar esas historias. Uno de los jugadores cancunenses, de aquí salió Carlos Vela. Vamos a movernos porque en este lugar viven pues personas indigentes, y pues aquí duermen, y digamos que aquí es su casa. Encontramos ahí su casita y creo que ahí vinieron. Vamos a salir con mucho cuidado. Bueno, chavos, pues ya terminamos esta pequeña exploración. Digo pequeña porque pues no hay mucho que explorar. En sí es un lugar un poco amplio, pero está totalmente llena de maleza y pues no hay mucho acceso para poder recorrerlo todo. Y pues en sí, ¿qué más puede haber en una cancha de fútbol? La cancha totalmente extendida, las porterías que ya no están, gradas, pero pues ya está cubierto, no logramos encontrarlas. Pero pues lo importante y lo impactante de esto es la historia que tiene, que fue una de las primeras canchas de fútbol aquí en el crucero en Cancún, y de aquí salió y jugó Carlos Vela. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y espero que les haya gustado. Hoy estuvo Julio de nueva cuenta conmigo, César Films. Así es, amigos, nunca me voy a ir de este canal. Que nunca se va a ir de mi canal, dice. Oh. Ya están, suscríbanse a su canal, suscríbanse a mi canal también, no sean chivas, recomiéndenme ahí con sus cuates. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto YouTube. Voy a estar rifando unas sabritas por si quieren ir. Que va a rifar sabritas. Si quieren, si se suscribe a su canal, le regalo una sabrita, ¿no? Voy a empezar a hacer eso por Facebook. Pues qué más. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bueno, estamos detrás de cámaras. Ahí está Julio en el árbol. Le dije, toma una foto aérea, le digo. ¿Eh? Ahí está. Todavía se cae Julio, ¿eh? Una selfie.